Bien, ok, entonces a continuación vamos a tener la charla de Ulises Vituli, Derek. Eh, eh, Ulises es desarrollador de Debian, viene de Argentina, eh, como será obvio muy pronto. Y eh, va a hablar de cómo involucrarse en Debian, eh, eh, enfocándose al empaquetamiento colaborativo. Por favor, Ulises. Gracias. Uh, for the speakers, for the people that are looking at the streams. unfortunately, this is a spanish uh, talk, so you are able to switch. bueno, eh, la charla es bastante eh, introductoria. la idea es para la gente que tiene interés. de hecho, es interesante porque había empezado por otro enfoque completamente distinto. y después me di cuenta que había más interés en empezar a participar que la, las herramientas. De, de trabajo. Así que voy a hablar sobre las herramientas de trabajo para el final pero voy a comentar muy rápidamente eh, cómo colaborar y cómo participar. Eh, vamos a ver cómo entran 45 minutos porque... Bueno, la idea es ustedes ya tienen ganas de participar no hace falta decirles por qué eh, está bueno participar en Debian o en, o en cualquier comunidad que aboca el desarrollo colaborativo y software libre. Eh, la idea es como decía ustedes, ya tienen ganas de participar y aún no saben cómo. Eh, una de las, de las cosas más comunes que me, que me preguntan es, yo quiero ser Debian Developer, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? La realidad es que Debian Developer eh, me lo había, había dicho una, una vez un, una developer hace muchos años y tenía toda la razón. Eh, del, del, del paso de querer colaborar a ser Debian Developer, Debian Developer es casi necesario. Las partes que se necesitan, o digamos, las. Las, eh, las capacidades que, que tenés siendo Debian Developer las puede hacer cualquier otra persona y no por eso esos más o menos técnicos no tienen nada, no tienen nada en particular más que hacer, ejecutar un comando que sube el paquete, nada más. Así que créanme, eh, ser Debian Developer es al final de todo el proceso y cuando vos decís, ok, la verdad ahora me lleva más tiempo a mí eh, Charlar con esta persona para que lo suba, que subirlo yo, porque yo ya sé exactamente qué es lo que me va a decir esa persona. Así que vamos a entrar eh, muy rápidamente sobre cómo participar y, eh, y. Y al final de la charla vamos a comentar cómo, una vez que ya eh, tomaron, eh, como se dice eh, de dónde vengo, tomaron cancha, ya están más o menos. Eh, eh, adentrados de la participación, cómo entrar a, tra a trabajar en distintos equipos, que de hecho para mí es la forma más fácil de aprender y, y meterse de lleno en eh, el proyecto. Bueno, como decía, una de las formas eh, más eh, directas para participar es reportar fallos. Todos eh, vimos algún fallo alguna vez, muchas veces, y me incluyo yo todo el tiempo, miramos por otro lado y nos hacemos el tonto porque la, la falla eh, es... Eh, o, more superflua, o, o realmente no, no afecta a la aplicación, y seguimos con el nuestro. La realidad es que el reporte de fallos es importantísimo. Incluso lo que a ustedes les puede llegar a parecer que no es tan importante, es muy importante. Porque toda la gente está experimentando exactamente lo mismo. Así que, o digamos, en muchos casos, el error que ustedes experimentan es muy reproducible y a través de toda la gente que, que usa el mismo software. Entonces, una de las formas es reportar los fallos. Reportar los fallos no hace falta ser eh, un, un C-Engineer, no hace falta codear un bajo nivel. Reportar el fallo es simplemente avisar al, al mantenedor del paquete. Eh, ya voy a explicar bien cómo sería la, el proceso, pero la idea es eh, explicar, perdón, eh, comunicar al mantenedor de que hay un comportamiento que no es el que se espera del paquete. Eh, fallos muchas veces puede llegar a ser, por eso en eh, el, el reporte de fallos hay distintas eh, categorías y distintas literalmente severidades, que es desde estaría bueno que este paquete tenga a esto está totalmente roto, fíjate urgentemente cuándo lo puedes arreglar. Y urgentemente depende también mucho del, del software. Eh... Upstream, lamentablemente, no es una palabra que pueda encontrar, quizás Gunnar, que, que tiene ese español súper tuñado, que lo pueda encontrar. Upstream es el desarrollador primario del software. Debe... Bien... Arriba. ¿Cómo? Claro, sí, no, no tiene sentido. Eh, Upstream es el desarrollador o el equipo de desarrollo que es eh, el responsable sobre, valga la redundancia, el desarrollo del software. Debian, aunque se confundan a veces los términos, no desarrolla mucho software. Desarrolla casi siempre software internamente o algunas cosas que le sirven a Debian y después lo libera, eh, a diferencia de Ubuntu que no lo libera y lo desarrolla igual. Eh, Upstream es ese conjunto de, de personas o esa persona. Eh, muchas veces la, la, el fallo ya se encuentra reportado por, por ejemplo, otra distribución o, o otro, us, otros usuarios en el sistema de seguimiento de fallos del, eh, del software. Eso es muy particular y lleva digamos, un análisis más, eh, más exhaustivo, o sea, de cómo reportar al, al outstream de un software, pero el punto es buscar... Unos minutos, eh, cuál sería el sitio de, por ejemplo, vamos a dar un caso, eh, tiene una falla con, con su navegador, eh, siendo Firefox o lo que sea, ponen en cualquier eh, buscador, Firefox o el navegador favorito de ustedes, eh, problema y más o menos tiran una, una palabra clave para poder llegar a encontrarlo. Si está reportado, el, el reporte del, del bug para Debian es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque... Primero, el, desarrollador, el, el mantenedor del software no tiene que ponerse en contacto con eh, el upstream. En Debian, algo que es muy importante y que se, se trata de, de, de forzar a rajatabla es: nosotros sí, a diferencia de punto de vuelta, contribuimos con upstream. Nosotros sí mandamos nuestros parches. O realmente hacemos nuestro mejor esfuerzo. Yo al menos trato de hacerlo. Eh, eso es lo que hace que toda la comunidad de software, y no solo de Debian, porque acuérdense que el software libre también es más que Debian, aunque eh, se beneficie de eso. Y eso es básicamente toda todo la piedra fundamental del software libre, que todos nos beneficiemos de, de, del software. Eh, bueno, entonces, como decía, si se encuentra reportado en Upstream, eh, si se encuentra reportado en alguna otra distribución o vendedor, eh, digamos, la mayor parte de todos las... Sistemas operativos de, de una envergadura bastante grande tienen sus sistemas de seguimiento de fallos. Eh, y es básicamente el mismo proceso que el de arriba. Eh, buscar si se encuentra ya reportado ese error. Eh, y dedicar un poco de, de tiempo. Esto, esto a veces es increíble que son literalmente dos minutos. O sea, sentarse. Eh, más o menos tratar de ver si se puede reproducir el error y ponerlo en el, en el, en el search box de, del, del browser y ver qué sale. Literalmente hay veces que haciendo esa operación está la respuesta de la solución. Obviamente hay veces que la solución es, eh, es digamos, por una configuración local, ejecutamos algo o, o corremos algo y se soluciona, pero eso está bueno que el mantenedor lo sepa, porque si lo puede arreglar nos beneficia a todos, incluso aunque sea un, un problema local. Entonces, dedicarle unos segundos a, a reportar los bugs es muy importante. De hecho, es la forma más fácil de contribuir y ahora les voy a mostrar cómo. Eh, voy a tratar de hacerlo rápido porque estamos medio justo de tiempo. Eh, una de las formas más fáciles es usar un software que se llama eh, ReportBugNG, que básicamente lo que hace es abstraer de mucha de la complejidad, que en realidad es muy simple cuando ya se, se entiende cómo funciona, pero de abstraer cómo funciona el sistema de reportes de error. Hay toda una nomenclatura y toda una, una eh, digamos, documentación asociada a cómo usarlo esto bien, pero la idea es eh, usar herramientas que nos simplifiquen esto y después cuando estamos cancheros eh, podemos reportarlo abriendo directamente nuestro cliente de correo y haciendo el, el error. Bueno, por ejemplo, primero que nada hay que ver... Eh, yo lo puse después, pero me quise saltear esto para, para que se vea. Primero que nada hay que ver si ya está reportado un bug antes de reportar una nuevo. ¿Por qué? Porque la realidad es que Debian tiene una, una base de usuarios tan grande que muy probablemente el mismo error que tienen ustedes ya ex exista y esté en el, en el sistema de seguimiento de fallos. Entonces, por ejemplo, eh, Firefox. Bueno, en este caso es Iceweasel porque Debian tiene su branding. Eh, lo que voy a hacer es buscar en el, en el filtro del paquete ice whistle los fallos ahora lo que está haciendo y probablemente no tenga internet por eso tarda tanto es una posibilidad que no había evaluado sí. también puede ser la cantidad de paquetes que de de, Bugs. de fallo que tiene <laughs> sí de hecho es un caso no creo que no tenga ninguno eso no es te no, no tengo internet eh, bueno básicamente igual el proceso es exactamente lo mismo eh, ustedes ponen acá Mientras, veo si me puedo volver a conectar. Mientras eh, ustedes ponen en, en este checkbox, ponen en este checkbox el, el software en particular. Hay veces que es medio confuso cuál es el software que puede llegar a tener problema. Pero la realidad es que, prueben. Lo peor que puede pasar es que alguien les tire un par de puteadas del otro lado del mundo y no, y no pasa nada, nadie, nadie se va a enojar. Además, de hecho, es mucho mejor probar y equivocarse que solamente hablar y. y, y ahí está. Eh, por ejemplo, hay Whizzle. Ahí está buscando. Si sí, tendría que haber buscado un software más, más chico. Eh, bueno, mientras sigue. O oh, no se conectó. No se conectó. Qué grande. Bueno, no importa. Esto, esto siempre pasa. Es la ley. Eh, sí, exactamente, es la ley de Morphe. Pero bueno, muestro un segundito cómo sería el funcionamiento. Y ahí se colgó. Ah, mirá, está bajando. Ok, 50%. Okay. Bueno, ahora cuando aparezca lo vemos. Eh, Firefox eh, tiene un desarrollo bastante activo, por no decir tiene muchos bugs. <laughs> eh, bueno, ahora cuando termine lo vamos a ver, van a aparecer detallados los bugs que ya están abiertos, que ya están reportados por otras personas. Eh, y. Hay veces que, lo, el, el, digamos, de hecho es una, una buena práctica poner como título en el reporte de bug qué es exactamente el error que vos ves. O sea, si vos ejecutás algo y, y explota completamente y ves en la terminal un, una línea poner esa línea como, como subject o ponerlo como, como palabra clave. Eso ayuda para buscar y, a, y las búsquedas se hacen muy rápidas. Por ejemplo, acá hay un montón de bugs, están ordenados por, como pueden ver, están en español, así que es bastante... Eh, bastante eh, amigable. Se puede buscar acá por, por la, el tipo de gravedad, pero en este caso vayamos por, por lo que sería el resumen. Acá está una descripción de cuál es el error y después supónganse que, eh, supónganse que puede llegar a ser esto algo parecido a lo de ustedes, hacen doble clic y va a buscar la aplicación por atrás el reporte del bug. Si más o menos creen que tiene sentido, eh, que, perdón, si creen que no tiene nada que ver, ponen ahí, esto es el reporte del bug. Eh, una, una cosa que no dije es que si bien para colaborar en Debian no es obligatorio saber inglés, es relativamente mucho más fácil eh, manejarse básicamente con el inglés. La realidad es que podés colaborar de la misma forma usando cualquier traductor online o no online, pero es relativamente más fácil. Eh, desde ya hablar inglés no es un requisito para nada, si, si no dense cuenta de la cantidad de para que hay acá y que no hablan inglés terrible. Eh, bueno, y esto es más o menos el, es el reporte. No sé si se va a llegar a ver, pero la realidad es que eh, todo esto es prácticamente agregado en forma automática y este es el mensaje del de el reportador del bug de qué es lo que experimenta. Como decía, supóngase que no está, eh, no está publicado, no existe el bug ahí para la aplicación. Después me voy a explicar bien cómo se llega a esto, pero para que más o menos tenga una idea de cómo se reportan los bugs. Eh, eh, hay una, una hilerita de conitos, no sé si se llegan a ver bien. Que dice: De hecho, tiene la carita de un, de, de un diablito. Dice: Reportar nuevo error. Se hace clic ahí, va a aparecer. Probablemente para que mi otra pantalla. No. ¿Qué pasó? Y sí, Morphy. Buah, sigamos sí, porque si no. Pero va a salir. Eh, va a salir una ventana con, con un menú que van a tener distintas opciones, por ejemplo, de la severidad de, de la falla, probablemente también aparezca ahí ahora, eh, la severidad de la falla, una descripción chiquita de la falla y una descripción más grande ahí donde se llenaría eh, con, con, el, con la descripción del problema. Después lo vamos bien igual, no tiene mucha... O sea, es literalmente ejecutar la aplicación y llenar los campos. Eh, Report BNG es eh, está totalmente templetizado, o sea, tiene eh, almohadillas, como se dice correctamente en español, tiene eh, textos para reemplazar, y una vez que se reemplaza es completamente directo, es straightforward. Uno llena los, los campos con las descripciones que le pide la aplicación y lo reporta. Eh, hay que mirarlo detenidamente antes de, de apretar el botón C, no, no tiene mucha complejidad, y reemplazar, como decía, los campos. Eh, faltantes hay, hay mucha información que es muy particular del, del fallo. Por ejemplo, si yo abro un cliente de correo y cuando aprieto enviar, explota, realmente el comportamiento no es que explota cuando lo abro, explota cuando hago enviar. Ese eso detalle es esencial ponerlo en el reporte de bug. En inglés, malo que tengamos, no importa, es esencial ponerlo. Después cualquier cosa el, el mantenedor, con un par de, de alaridos, pedirá que le, le expliquen mejor qué es lo que quisieron decir, pero lo importante es ser bien descriptivo. Muchas veces, y de hecho hay cosas completamente bizarras de reportes de bugs, eh, de, me acuerdo uno que es, que es brutal, de, y eh, de hecho también lo contó una, una persona que conozco en una, una charla, un reporte de un bug de que la computadora se colgaba cuando la madre tocaba el piano. Una cosa ridiculísima. O sea, ¿qué conexión puede llegar a tener que la madre tocaba el piano y que la, la computadora se colgase? Bueno, resultó ser que la, la, la chica esta usaba unas placas eh, sintetizadoras de sonido y que capturaba la, 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 la salida de, del teclado. Así que terminó yendo por ahí. Imagínense la, la cara del... De, o yo me imaginaría la cara del, del mantenedor viendo un reporte que dice se si me cuelga la computadora cada vez que mi mamá toca el piano. No, eso ya es demasiado... Pero bueno, evidentemente se llevó a buen camino y hay, hay realmente una experiencia muy importante en lo que es el reporte de bug para Upstream. O sea, Debian sirve como eh, base de datos para también terceras personas. El, perdón, el sistema de seguimiento de, de bugs de Debian sirve como base de datos para otras personas. Eh, esto también es importante para quienes usen... Testing, porque para estable relativamente esto no pasa seguido, muchas veces suele ocurrir que cuando actualizamos un software, voy un poco más rápido porque si no no vamos a llegar con el tiempo, eh, cuando actualizamos un software o cuando actualizamos toda la distribución, notamos que empezó a fallar una u otra aplicación. Muchas veces... Lo que suele ocurrir no es que la aplicación que estamos usando falla, sino que alguna librería, alguna aplicación de la cual mi aplicación que estoy usando depende, tuvo un cambio de comportamiento, tuvo una actualización de versión. Y nadie se percató todo hasta que llegó a, 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 la, distribución, a la rama que estoy usando. Entonces, de, eh, detallar bien, bien puntualmente si esto empezó a pasar a partir de alguna situación. Por ejemplo, reinicié la máquina después de 10 eh, meses que no lo hacía y ahora no, no arranca... Genome y de hecho es algo válido para decir. <coughs> Otra cosa que es un poquitito más complicada, pero realmente es muy simple cuando cuando se entiende qué es lo que hace. Las aplicaciones tienen y en Unix en general tienen eh, un, un diseño de la salida de los mensajes. Eso es para la persona que lo usa y para la persona que lo, lo desarrolla y para eh, la que lo administra. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertos tipos de mensajes que el desarrollador a propósito escribe en, eh, en la pantalla para que la persona que lo use pueda llegar a eh, tener una idea de qué es lo que representa el error. Estos errores cuando se, se lanza una aplicación, desde por ejemplo eh, un, un launcher, como el, el que inicia la aplicación, es un lanzador y en una terminal esos mensajes no, los, no se los llega a ver. Esos mensajes quedan eh, en el X, que es el que lanza las aplicaciones, cuando se tiene un launcher. Entonces, o bien, lanz, lanzar la aplicación desde una terminal, que es tan simple como abrir una, una terminal nueva desde, desde, desde el menú de aplicaciones, o sea, tan simple como hacer esto. Claro, tan simple que no funciona mi máquina. <laughs> ah, y bueno, eso es porque estaba... Bueno, como tener una aplicación... Y decir Firefox, que acá creo que no tiene... Sí, ahí está. Me lo va a abrir y ya está. Si esto, si yo cuando estoy reproduciendo eh, el error, hago un clic acá y explota, qué lindo explota, me encanta la, la palabra esa. Eh, me estoy dando cuenta que el reloj está... Ahí está. No, sí, no se movía el reloj, me pareció interesante. Es un bug, seguro. Eh, si explota, la salida de, del mensaje muy probablemente quede en la terminal, quede en esto. Y yo voy a poder copiar y pegar esa información, ponerla en el bug, y muchas veces esa información es todo lo que el mantenedor necesita para poder reproducir el error. Acuérdense que muchas veces hay, hay errores que son tan, pero tan especiales, que son muy difíciles de reproducir. Así que tengan paciencia. Eh, bueno, es este procedimiento de lanzar la aplicación desde una terminal, muy probablemente la mayor parte de las veces que se, se genere un error o una falla, va a aparecer ahí. Bueno, y lo que decía recién proporcionar. Toda la información, incluso aunque le parezca completamente superflua y que no tenga nada que ver, de que hice clic en mi cliente de correo y después di tres vueltas a la silla y explotó, hay veces que dar tres vueltas a la silla hizo algo en el comportamiento de la máquina. Pónganlo. Es ridículo, aclaren que es ridículo, pero pónganlo. Muchas veces sirve. Eh... Esto, muchas veces la gente no lo menciona y es hiper importante. ¿Qué pasa? Hay muchísima gente que reporta BAS. Ojalá fuesen todas, pero. Digamos, partamos de ese hecho. Hay mucha gente que reporta bugs, pero hay poca gente que lo sigue. Hay veces que la gente que lo reporta, y eso es, eso es eh, muy irresponsable, eh, la gente que lo reporta directamente abre el bug, lo, lo, lo envía y nunca más se dedica a responderle al tip, al, al mantenedor, que digamos, esa, eso intercambio se lleva por correo electrónico, o sea, no es, que, no es que hay que estar atento a algo, uno lo lee en su bandeja de entrada. El mantenedor necesita información para ver si lo puede reproducir. Y ustedes no responden. O no se responde el, el bug. Eso es realmente eh, bastante feo, porque el mantenedor está en una situación en donde sabe que hay un error, está tratando de reproducirlo, pero no tiene el flujo de ustedes para poder tratar de resolverlo. De nosotros, perdón. Entonces es hiper importante, por eso decía, primero busquen si están los errores que ustedes experimentan ya reportados. Es hiper importante hacer seguimiento de los errores que ya están reportados. Tan Fácil, como decir, todavía me sigue pasando en un bug de, que lleva más de una semana, porque si, si realmente digo que 30 segundos después del mail de la, de la persona anterior que reportó el bug, digo, sí, a mí me sigue pasando, y evidentemente es porque estás experimentando el mismo problema, pero eh, hay, hay, hay ciertas fallas que son relativamente difíciles de reproducir, y lo que ocurre es que eh, a través del tiempo, se le, dejan de, se le deja de, de retroalimentar. Sigan los fallos, incluso que no sean reportados por ustedes. Una de las cosas que ahora voy a mencionar es eh, eh, colaborar incluso con fallas eh, de las aplicaciones que usamos diariamente o de las, las aplicaciones que nos gusta Es muy importante, porque en el software libre hay algo que es muy, eh, a veces es problemático, pero a veces es muy, eh, muy impul digamos, impulsa mucho, que es que la gente lo use. Al usarlo... Usar, al usar la, la gente, los usuarios, un producto, hay un doble flujo. Hay el flujo del de desarrollador motivado que quiere seguir manteniendo el software. Y después está el, el flujo de los usuarios del software que tienen intercambio entre ellos. Y eso también genera que la comunidad de usuarios, de hecho eso es, eso es básicamente eh, to, de todo lo que se trata de esto, que la, comuni la comunidad de usuarios soluciona directamente los problemas. Y el mantenedor llega para solucionar el problema y subirlo. Así que es muy importante seguir las fallas y es muy importante, incluso los bugs que tienen dos años, un año, seis meses o, o cinco años parado, decir, yo todavía sigo teniendo este error. Obviamente si lo tienen, si no, no sirve de nada. Pero es importante verificar la fecha, eso que decía recién, no tiene, al, al mantenedor no le sirve que... Eh, cada cinco minutos alguien le manda un mail diciendo que sí, sigo teniendo este problema, sigo teniendo este problema. La idea es que a través del tiempo, si notan que estaba experimentando algo y ya está reportado, digamos, sigan eh, contribuyendo con la información para, eh, digamos, tiene dos. Do, dos eh, perdón un segundo. Tiene dos finalidades. Una incentivar al mantenedor y otra decir que realmente el problema sigue. Por eso es importante checar la, la última actualización. Ser cortés... Eh, no hace falta decir eh, todas las malas palabras que se les ocurra para el mantenedor moverse un poco. De hecho, muchas veces tiene un efecto negativo, así que no van a, no van a eh, resultar muy beneficiados de la situación. Y además, ser cortésimo y moderado en el tono de las conversaciones ayuda a las dos personas. Ayuda a la persona que tiene ganas de solucionarlo y ayuda a la que no tiene ganas. Porque la que no tiene ganas, alguien que le pregunta y la que, que tiene un buen feedback positivo, es muy difícil. Responderle de mala gana, porque uno queda muy expuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tratar muy bien a una persona que incluso a veces no se lo merece por el trato, tienen ese efecto eh, reversivo, que da vuelta a la, la situación. Dar el suficiente tiempo para responder, esto es lo que decía de vuelta de los cinco minutos, cada cinco minutos no tiene ningún sentido. Eh, revisar, esto también es importante. Hay muchas veces que entre usuarios. Eh, se encuentra que hay una, una parte en particular de la aplicación que falla eh, y las, las, la corrección de la falla es eh, lo que se llama un parche, que es básicamente una eh, modificación sobre el software original. Y dice, si vos pones esto en el software, anda. Eso es importantísimo, si, si, si digamos, no está reportado en el BTS, meterlo para que el mantenedor sepa que no solamente existe el error, sino que alguien ya tiene una solución eh, propuesta. Quizás no sea mejor, pero eso le puede llegar a servir al mantenedor para poder dar un paso inicial o para poder, digamos, continuar. Eh, obviamente, intentar reproducir fallos. Muchas veces lo que pasa es, eh, y ahora lo voy a mencionar, eh, tenemos un software que nos encanta mucho, pero tiene un montón de, de, de bugs. Vamos a ver, bueno, los, los bugs nuestros ya están reportados. Pero hay otros que no. Perdón. Hay otros que no experimentamos nosotros y que están reportados. Bueno, a ver si se puede reproducir. Como decía recién, eh, y ahora lo voy a mencionar. Eh, es muy importante que el software que ustedes usan, ustedes lo vuelvan a retribuir. Eh, eh, ¿Qué era esto? Ah, esto es un, una cosa importante. La sinergia del software, y particularmente del software libre, eh, se basa en lo que mencionaba hace un rato, el, el hecho de... Que haya usuarios usando un software. El hecho de que un software sea usado por muchos usuarios tiene muchos efectos. Primero el principal en el desarrollador, que tiene intenciones de seguir desarrollando el software. No hay nada peor que tener un software que nos gusta y que el desarrollador dijo, la verdad me aburrí de mantenerlo y no, lo, no se puede usar más porque, eh, digamos, se desinteresó y el, y el paquete se borró de, de, del árbol de paquetes. A mí me pasó, por ejemplo, con, con un paquete. Y, y es realmente muy triste. Entonces tengan, eh, tengan la, la iniciativa de chequear si ¿sí? el software tiene una nueva versión disponible para poder informarle, muchas veces los mantenedores sabemos de esto, pero la impulsión, que alguien nos diga, che, hay una nueva versión, la podés poner, impulsa, aunque no lo puedan creer, a que el mantenedor y el desarrollador, porque al, al fin y al cabo el desarrollador eh, nota esto, nota que la base de usuarios es importante, se, eh, se motive. Voy a ir un poco más rápido porque es la verdad. Eh... Bueno, ¿y qué es, qué es lo que tienen las nuevas funcionalidades importantes para la contribución del software? Las, lo, las nuevas funcionalidades, las mejoras y las nuevas funcionalidades, funcionalidades y los fallos de errores es importantísimo para lo que también estaba mencionando recién, la sinergia que hay entre los usuarios y el desarrollo. Eh... La experiencia de usuario con nuevas funcionalidades eh, experimentándose muy seguido hace que primero un software tenga una, 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 eh, un efecto positivo sobre los usuarios. O sea que yo me sienta bien por usar este software porque la verdad todo el tiempo se están metiendo cosas nuevas y me gusta probarlo. Eso tiene un efecto muy importante a nivel desarrollo y a nivel comunidad de usuarios. Si yo uso un software que la verdad... Eh, provee lo que yo necesito muy básico y hay otro que es mejor, obviamente yo voy a usar el otro que es mejor. Eh, entonces, como decía, mantener esta sinergia entre los usuarios y los desarrolladores es muy importante. Eh, notificando al mantenedor que hay versiones nuevas disponibles, estamos haciendo un poco de eh, un granito de arena para esto de eh, impulsar desde el lado de, 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 del desarrollador el interés por seguir colaborando. Eh, bueno, revisar si, del lado de, si hay fallos que se. O sea, lo mismo del lado de Debian, del lado del desarrollador. Voy un poco más rápido porque si no se van a. Eh, se va a quedar atrás. Otra forma de colaborar, y acá es donde vamos a entrar más en la parte de, de, de desarrollo colaborativo y, y herramientas para empaquetar, eh, es los paquetes que son huérfanos. Hasta ahora tengan en cuenta que yo hablé muy poco de colaborar técnicamente y ojo que para colaborar en Debian no se hace no hace falta ser técnico hay muchas formas para colaborar y de hecho hay muchas que, que Debian carece por ejemplo o que tiene muy poca actividad que es el arte gráfica. hace muy poco pasó me da, me da mucha pena decirlo pero hace poco pasó hace de hecho unas semanas que el arte gráfica que se decidió para implementar en Wheezy que es la versión estable que va a salir de Debian en unos días tuvo relativamente muy poca eh, relativamente no tuvo bastante poca eh, eh, Contribución o, o, o retri, retroalimentación de los usuarios, y se eligió de las, digamos, de lo que es el arte gráfica, algo que a la mayor parte de todos los usuarios que yo le pregunté no le gustaba. Entonces, muy probablemente, si eh, de hecho yo conozco una persona que, que estoy tratando de, de, de poke, pokearla, a ver si, si la puedo convencer, eh, colaborar desde el punto de vista, por ejemplo, de arte gráfico. Es importantísimo para Debian. Es importantísimo desde el punto de vista promocional, desde el punto de vista de usuario yo me siento, eh, digamos, me siento cómodo o me gusta lo que, lo que estoy viendo, lo que estoy usando. Acuérdense que Debian siempre es, eh, lo haces vos, o sea, es tan lindo como vos lo querés hacer o es tan feo como vos lo querés hacer, pero siempre hay una cosa asociada a que la instalación por defecto, las cosas por defecto son bonitas, entonces la gente por defecto tiende a dejarlo como está y, y, y decir sí me gustó, la verdad la historia me gustó, lo estoy usando, no me pareció agresivo. Eh, como decía pasó esto de que se nos vino la fecha del frizz, no hubo realmente mucha eh, oferta por poner algún nombre de, de arte gráfica y se eligió un arte gráfico que la mayor parte de la gente no le gustaba. Eh, o al menos la que yo le pregunté no le gustaba. Entonces, realmente, como decía, no hace falta ser técnico para colaborar. Las personas, de hecho, este, este, esta herramienta para subir arte gráfica era literalmente crearse un usuario en una aplicación, decir, tomá, esto es la es arte gráfica que yo quiero diseñar. Que, perdón, que yo diseñé y que yo querría que sea eh, evaluado para poner en Debian, y obviamente tener una licencia que permita al proyecto distribuirlo. Y tan simple como eso es, ustedes ya están colaborando. Entonces, tengan en cuenta que no hace falta ser 100% técnico o, o, o tener un, un background técnico para poder colaborar en Debian. Yo la, la charla encaro por el punto técnico porque originalmente era la, la temática, pero tengan en cuenta eso. Una de las, de las formas de colaborar técnicas, y ahí me estoy metiendo más... Eh, rápido, es analizar los paquetes huérfanos. Los paquetes huérfanos son un tipo de, de paquete que muy probablemente pueda no ser, perdón, muy probablemente pueda no ser, eh, no estar eh, muerto, o sea, no, no tener un upstream, un, des, un, un desarrollo que está completamente parado, sino que la persona que lo mantiene en Debian se digamos, desvinculó de Debian, o por ejemplo pasa a veces que los desarrolladores dicen, realmente no tengo tiempo para colaborar, eh, quisiera que eh, eh, me remuevan del proyecto y a, a partir de este momento todos estos paquetes los orfaneo. Es muy no es muy español, pero bueno. Eh, lo que ocurre ahí es que un software existe, tiene una base de usuarios, se usa, y no hay nadie que se haga responsable del paquete. Entonces, ¿por qué esto es importante y por qué está primero en la lista de, de cómo colaborar? Los software que ya existen y que ya están empaquetados y que están orfaneados muchas veces requieren increíblemente poco trabajo, porque ya está el software andando. Lo único que necesita es tener, eh, tener interés de alguien para eh, solucionar los bugs o para hacerse cargo de eh, una, una de las cosas que pasa más seguido, es que el software sigue andando, pero las librerías de, de digamos, las aplicaciones que necesita para funcionar, eh, obligan a que el software se tenga que reconstruir. Una cosa que es tan fácil como decir, mandar un mail a volver a construir esto, necesita de alguien que se haga cargo. En Debian hay un equipo que se hace cargo por defecto de esto, pero la realidad es que tienen tanto trabajo que, aunque no lo puedan creer, que cada uno agarre un paquete orfaneado, eh, realmente les sirve mucho. Y además, primero y principal, es una forma de colaborar muy simple. Es una forma de ver lo que ya eh, existe, ver. Eh, ahora yo lo voy a, lo voy a describir acá. De hecho, voy a pasar un poco más rápido. Eh, sí, 10 minutos. <laughs> eh, como decía, una forma eh, muy fácil de colaborar, viendo lo que ya existe, eh, analizando lo que ya está y decir, ok, yo me voy a, voy a intentar hacer cargo. Acuérdense que en Debian hay mucha gente que está dispuesta a ayudarles a arrancar. Eh, yo soy uno de ellos. De hecho, tengo la, la mayor parte de toda la contribución que hago en Debian, es eh, patrocinando paquetes de otras personas. Y es la parte más divertida, de hecho. Eh, bueno, estas son las cosas que más o menos estaba mencionando. Eh, hay veces que también el software que está orfaneado tiene un desarrollo parado. Es un análisis particular, pero eh, vale la pena ponerlo ahí. Presten la atención al, al software. Eh, esto de, de ver qué software eh, podemos adoptar para, para mantener, está en una lista que es muy fácil de, de digamos, es una lista literalmente de... de Cuatro o cinco scroll completos de pantalla de paquetes que están orfaneados. Muchos son recientes, de hecho, esto es completamente eh, periódico. Casi todos los días o, o en, las, en todas las semanas existen paquetes que se, se marcan como orfaneados o como huérfanos, que es la, 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 la expresión bien. La, y lo único que hace falta, como decía, es buscar a alguien que quiera darle un poquito de amor a ese paquete. Eh, y. Finalmente, y llegando lamentablemente para el final de la charla, la parte técnica que estaba tratando de, de dar hincapié inicialmente, pero que me pareció más importante arrancar por esto, eh, empaquetar un software nuevo. Muchas veces, y de hecho todas, justo hoy estamos teniendo una charla con estos con, con desarrolladores eh, acá en la conferencia, eh, la totalidad de las veces, en mi opinión, y muchas veces para el resto, se aprende muchísimo, muchísimo más, de leer lo que otros hacen a nivel estructura de, de, de paquetes o a nivel de, de digamos, incluso de, de, de desarrollo, que sentándose y tratar de romperse la cabeza de cómo funciona. Primero, ¿por qué? Porque otra persona ya lo hizo, sabe cómo funciona o al menos eh, está funcionando. Segundo, porque hay mucha, mucha oferta de paquetes para poder usar y, y aprender. O sea, deben tener una cantidad de paquetes que es increíble. Y es realmente muy fácil de ver el source. Solamente tienen que entrar a la página de Debian, packages.debian.org, buscan un paquete, en la página esa le dice cuál es el source, bajan el source y ya lo pueden ver. No tienen que hacer más que tres clics y ya están viendo el código fuente del paquete y del software. Eh, entonces, analizar y, y revisar y auditar, auditar en el sentido de, de mirar con mucho detalle un paquete, es realmente una de las formas, al menos para mí fue la forma más... Directa de aprender a cómo ser un empaquetador o cómo empaquetar cosas o a ver cómo otra persona solucionó el mismo problema que yo estaba teniendo. Una de las cosas que, que, que es más fácil o que hace más fácil el proceso de, de mantener un nuevo paquete es ver software de características similares. Por ejemplo, eh, yo mantengo este software eh, que es un intercambiador de temas de GTK. Y había otro software que era relativamente parecido, pero que era de GTK 1.2, una versión anterior. Y realmente, eh, de hecho, este fue el, paquete, el primer paquete que mantuve hace ya varios años, que empecé a mantener, perdón. Eh, y realmente era prácticamente cambiar, prácticamente cambiar el nombre de, del paquete, un par de cosas más, obviamente la licencia que tenía características distintas, y construyó. Obviamente, de ahí a que eh, entre había un par de modificaciones más, pero en una hora, o en, ¿qué en una hora? En 20 minutos. Un software de una característica similar me había dado el paquete para un software eh, eh, nuevo. Era completamente nuevo y realmente salió mirando el otro. Después uno se sienta en el. En el eh, se sienta con tranquilidad y empieza a ver qué es cada cosa, pero al menos ya tiene algo para poder empezar. Ups. Eh, esto es bastante, bastante técnico y lo voy a pasar un poco por arriba. El, los software que se compilan, en general todo lo que es Python, Perl y Ruby, lo bla bla, no, no, esto no, no cumple entre comillas, ahora voy a decir por qué, pero tienen formas de generar la aplicación para, eh, para ejecutarse. Eso a veces cambia mucho de paquete a paquete y es importante ver software que, se, que tiene cadena de construcción, o sea, que la forma en que se hace el binario es distinta, mirando cómo hay otros paquetes de vuelta eh, que están hechos de forma similar. Eh, bueno, paquetes de políticas similares, esto es básicamente, si yo tengo un software que ni siquiera es igual, pero que... Usa cierto recurso, y yo sé que otro paquete usa ese recurso, mirar ese paquete que tienen, que, que, usa el, que tienen ese recurso en común para los dos, y ver cómo hace esa persona para solucionar el problema. Eh, esto es cómo incorporarse a equipos de trabajo. O, digamos, la opción, como se puede llegar a ver desde allá, no se entiende nada porque hay una cantidad infernal de equipos para poder eh, colaborar. Esto es equipos de trabajo que ya existen y en los que se puede colaborar. Muchos de ellos son relativamente, eh, digamos. Eh, cerrados o de, poco a, de poca cantidad de, de, de personas, pero muchos son enormes. Por ejemplo, eh, Perl Team o Python Team o Java Team son equipos que mantienen 500, 200, eh, 2000 paquetes. Son, son equipos en donde realmente colaborar hace bien. Y ahí, en esos equipos, aunque a mí no me gusta Perl, hay gente que tiene muy, muy buena voluntad... Cinco minutos, sí. Eh, tiene muy buena voluntad... Voy a apuntarte con el láser el, el ojo. Eh, tiene muy buena voluntad para, para ayudar a novatos. Y de hecho, hay gente que tiene paciencia que, que a mí a veces me falta. Así que no tengan miedo de, de ver cómo colaborar en, 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 en Debian. Esto es una lista de una cantidad de, de proyectos o de, de equipos de trabajo que es solo para, para que quede documentado. Esto es una revisión muy rápida que la tengo que hacer en un minuto de algo que habló Gunnar eh, ayer, fue, ¿no? Sí. Sí, tu charla, eh, de cómo están formados los paquetes. Voy a ir muy rápido porque no tengo que hacer eh, nada. Eh, básicamente se puede llegar a leer ahí. El usuario trabaja con paquetes binarios, es eh, un paquete mucho más, eh, digamos, es un paquete straightforward que solo se instala, no tiene, no tiene fuentes, no tiene eh, eh, forma de eh, modificarse en su cadena de construcción y, el desarrollador trabaja con el paquete fuente. Esto es lo que decía que entrando a packages.debian.org lo pueden bajar haciendo, un, haciendo dos clics. Uno para entrar a, a packages.debian.org y otro para hacer el clic en search, nada más. Eh, las diferencias de estas cosas, todas se descubren mientras se va, se va caminando. No hace falta eh, leerse manuales y enciclopedias de, de 800 páginas para poder empezar a mantener un solo paquete. Esto, la forma más, eh, como decía antes, la forma más simple de empezar a... a, a a colaborar es ver lo que otros ya colaboraron. Y lo que mencionaba hace un rato de eh, ver software de características similares para poder eh, aprender relativamente más fácil. Obviamente puedes mirar todos los paquetes que existen, pero te va a llevar más tiempo. Eh, bueno, esto es un poco la estructura de paquetes. Eh, y una de las cosas que lo voy a dejar para el final, como para que esté y para que no me insulten porque la charla no tenía nada que ver con el título. Eh, eh, es, ¿qué tiene que ver Git? Y tengo cuatro minutos, así que vengo perfecto. Pero mi reloj dice cuatro, y yo mantengo ese software que dice NTP, así que le creo a eso. Mentira, no le creo. Pero bueno. Bueno, ¿quiénes de ustedes saben qué es Git? Buenísimo. Git es una herramienta, voy a mencionarlo para, para los otros, eh, Git es una herramienta que nos permite hacer muchas de las cosas que estoy men mencionando ahí, y otras más que... O sea, es imposible que en una charla se pueda hablar de todos los beneficios que tiene Git. Pero básicamente, llévense esta idea. Con Git, ustedes lo que pueden hacer es mantener una historia de cualquier cosa, incluso software, puede ser documentos, eh, repartida en forma di distribuida. O sea, todas las personas podemos tener la misma información y internamente está construido para ser fiable y segura de que, si yo digo tener esta versión, realmente todos tenemos esa versión. O sea, internamente tiene mucho chequeo de integridad para que eso no, digamos... Para que vos le creas que si eso es así, es así. Eh, y desde el lado de Debian hay algo que es increíble, que yo conozco el 30% nada más y ya me huele la cabeza: es usar Git para mantener estructuras de paquetes. Git tiene la concepción, voy a meterme muy rápido sobre esto, la concepción de eh, branches, o sea, ramas de trabajo. Bueno, ramas no es la palabra correcta, pero más o menos imagínense así. Git es un árbol. Todas las ramas son posibilidades o divergencias de un software a través del tiempo. Por ejemplo, el software que está eh, en, en testing muy probablemente tenga cosas en común con el software que está... El Estamos hablando del mismo paquete, ¿no? Eh, tenga muy probablemente la misma fuente en común o una parte de, de la historia en común con el paquete que está en, 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 en estable. ¿Por qué? Porque es el mismo software que tuvo modificaciones a través del tiempo y no cambió 100%. Eh, solo Genome cambia según Torvalds el 100%. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, el, la, la, digamos, una de las capacidades que nos da Git a nivel eficiente es mantener la historia de todo un software en un solo lugar. Poder, manten, poder intercambiar. Eh, Digamos, poder trabajar colaborativamente con otras personas, intercambiando eh, parches, de una forma muy sencilla, los dejo ahí para que, para que más o menos se, se los lleven en la cabeza. Eh, Cherry pick por ejemplo, es básicamente, o son básicamente herramientas que nos simplifican mucho, mucho, mucho la. Sí, no hay más tiempo. Eh, leo la otra línea y ya está que nos simplifican, simplifican realmente mucho el trabajo eh, en Debian. Y realmente es eh, eficiente, realmente es muy rápido, realmente tiene eh, seguridad metido, tiene muchas capacidades que están muy buenas tener, y que se los tiro como para que lo vean. Eh, es una herramienta que está muy buena, no solo para Debian, y que encima en Debian, digamos, conociendo la herramienta en Debian la pueden usar de una forma muy, muy interesante. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo y quería mostrar otras cosas, pero eh, bueno, preguntas muy... Muy bien No, de hecho te, me, me, me mentís. Tenemos como dos minutos. ¿Qué dos minutos? Un okay. ATP no funciona. Todos lo saben. <laughs> no voy a hacer comentarios sobre eso. Eh, ¿Preguntas? ¿Cómo? Perfecto. No, no, eh, tenemos que cortar Una, eso por solicitud de nuestros Por de nuestro solicitud. De, video. de hecho, bueno, ahora sí estoy sobre el minuto. Bueno, gracias por venir y realmente colaboren cuando Debian porque es algo que nos beneficia a todos. Bueno.